Hola, hoy terminamos esta experiencia que me propuse compartir con vos, con las cartas del tarot y las prácticas semanales. Si seguiste toda la secuencia, ya sabés qué carta queda. Y si no, te la voy a mostrar. ¡Och! Al revés. Esta es la carta del loco y es el número cero. Puede bien iniciar o terminar una experiencia. Todo el tarot se trata del viaje de este loco, es el héroe. Me gusta terminar esta secuencia con la práctica número uno del curso de milagros. Se trata de esto. Después de un momento de silencio, te conectás con lo que hay a tu alrededor y vas repitiendo, mientras miras las cosas, esto que veo no significa nada. Esto que veo, la cámara, esta cámara no significa nada, estos árboles no significa nada, esta tierra no significa nada, este cielo no significa nada, esto que estoy haciendo no significa nada. Y así un ratito y pudiendo extenderte un poco más lejos. Esa práctica que dura unos minutos apenas y que te recomiendo hacer una o dos veces al día, te conecta con la energía de este viajero que está completamente abierto a la experiencia que le toque, sin prejuicios, sin expectativas, sin temores, sin cargas. La práctica de esta semana se trata de quitarle completo valor a lo que venimos pensando sobre las cosas, a lo que creemos que son, que en definitiva nos limitan para descubrir qué es lo que son en realidad. El loco. Espero que todo esto, esta serie de videos te haya servido. Estoy abierta a tus comentarios y me gustaría ofrecerte alguna otra propuesta muy prontito. Seguí mi canal de YouTube y ya te vas a enterar. Gracias por estar aquí. Si este video te gustó, podés poner me gusta. Acá abajo hay un pulgar para arriba. Y podés compartirlo en tus redes sociales. Déjame escrito cualquier comentario, cualquier sugerencia, consulta sobre el tarot, sobre el tarot evolutivo, y espero que te gusten. Gracias.